Si vienen al Casanare, si vienen al Casanare, bienvenido y los espera. Las bellezas de Millano, si viajan por carretera, allí podrán divisar ricas zonas ganaderas. La flora y fauna silvestre, la flora y fauna silvestre observarán donde quiera. Desde Lupía para acá se encuentran las petroleras, grandes cultivos de árboles, arroceras y palmeras. De Barranca y Nomasito mirarás algo bonito, es la linda Villanueva. Más acá sito aguas claras que si a la izquierda cogiera, encuentra Sabana Larga. Si por la central siguiera, compre en Villa Carola queso fresco con panela, que de ahí sigue Monterrey con sus aguas veraneras. De ahí saliendo queda un alto, deténgase un momentico pa' que mire pa' afuera los paisajes azulitos sobre la llanura entera. Y luego llega el Venao y sobre la cabecera ahí está el gran Cepepe, y enseguida nos espera Tauramena, la folclórica con su bandola llanera. Agua azul, puerta del llano, agua azul, puerta del llano, en enero si pudieran, venga para que disfruten de su gran fiesta arrocera. Y ahí salimos pa' Manía las noches balleneras. A ver fuegos pirotécnicos, el desfile de las reinas en las playas cusianeras, con los hermanos Carranzas que hacen bailar a cualquiera. Nos regresamos por ti, lo que la ruta es más ligera. La capital del llanero, la capital del llanero de Colombia es la primera, es Millopal Casanare, donde en diciembre celebran el gran cimarrón de oro con tardes de coleadera, donde el turista se amaña con ternera la llanera, divertido por las calles mirando la joropera. Si bajan a Morichal, ahí cerca van a encontrar la hacienda Rancho Maneva, tiene el ganado más fino de don Marionel Barrera. Es un señor distinguido por su pinta ganadera, sombrero, botas y poncho con buen real en la chequera, hombre que le sirve al campo y a la cultura llanera. Después de pasar la Niata, lo mismo que Araguané, llega uno a la Chaparrera. Más allá la Yopalosa y el cruce de la Nevera, y en la Y de Guanapalo come alguito y se arrejera. En Orofe y Algarrobo, amiguito, Parla y Cárdenas, las fiestas son de primera. Y ahí baja pues Metallate, que frente de primavera, ahí cruza el ferreal Hermosa donde se ven polvareras. Y ahí sale a Centro Gaitán, también a Bocas del Pando, Morichales afuera, va subiendo por las Cuamas, y allá más arriba queda las montañas del Totumo y a orillas de la ribera, Talachapa y Rincón Hondo, que si no se detuvieran, llegan a Paz y Ariporo con la tolda venadera. Trinidad y San Luis querido, aquí tienes a tu hijo levantando la bandera, porque vamos para Pore, que allí Walter nos espera, junto a Cholo Valderrama, qué bueno que conocieran, porque fue donde Bolívar armó la gesta guerrera. De prueba quedan las ruinas de una capital llanera. Paisano de Ernei Rodríguez, usted que es un gran vaquiano, ahora coja la bandera del folclor de nuestro llano. Qué bonito es Corozal, la gran Sacamay Salina, que
cordillera. Támara junto a Nunchía son regiones cafeteras, y Marroquín con el Morro son historias verdaderas. A Chamesa y Receptor, a Chamesa y Receptor, uno regresar quisiera. Y en San José del Bubuy, ahí bajo mi maletera, termina este recorrido que hicimos por carreteras. Acompañado del arpa, del cuatro bajo y maracas, y de mi voz sabanera, que le sirvió como guía de una forma placentera, dándole la bienvenida a los que llegan de afuera. Siéntanse como en su casa, que aquí la gente es muy buena. Esta es su tierra y la mía, pueden volver cuando quieran. La ruta Bicentenario, ya empaipa 200 años, la independencia se diera en el pantano de Vargas, donde Bolívar dijera: Rondón, salió usted la patria con sus cuadrillas llaneras, de los 14 lanceros que a Barreiro lo vencieran, a un paseo por Casanare, ojalá todos vinieran.